Saludos, bellas almas. ¿Cómo están? Aquí su amiga Nieves Martínez, tratando de acomodar el tripié de la mejor manera. Bueno, las cosas del directo. Aquí estamos. Como me gusta ser puntual, pues entonces luego dejo los detalles para el final. ¿Cómo están? Buenas tardes, bellas almas. Un gusto compartir en este lunes energético, súper poderoso, donde la energía se está moviendo a todo lo que da, porque estamos en medio de un portal muy poderoso, y realmente es momento de ver cómo nos están afectando estas energías. ¿Cómo están? ¿Cómo se han sentido? Hola, Patti, un abrazo hasta Chile, un fuerte abrazo de luz y amor de mi corazón al tuyo. ¿Me puedes decir cómo se escucha? Si se escucha bien, si el sonido está bien, por favor. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por las diferentes plataformas. Estamos transmitiendo por Facebook. Si aún no te has suscrito a mi canal de Facebook, es momento de hacerlo ahora. Me encuentras como Nieves Martínez, Nieves La Paz Interior. También así me encuentras por Instagram, Nieves La Paz Interior. Me encuentras en YouTube como Nieves Martínez, y en Telegram me encuentras como Nieves Paz Interior. También en Get, G-E-T-T-R, la nueva plataforma, me encuentras como Nieves Paz Interior. En esta nueva plataforma empezaré ya a subir contenido de forma más dinámica, ya que pues no hay censura en esa plataforma. Entonces se puede hablar y expresar con libertad, y esto. Saben ustedes que me conocen y que llevan un ratito ya por acá conmigo, que ha sido parte de lo que en todo momento se ha convertido en mi misión consciente, en transmitir desde la paz, desde el amor, pero en absoluta libertad, porque si algo considero a lo largo de toda mi vida es que la verdad es lo único que te hace libre. La verdad es lo que nos libera a los seres humanos. Entonces, lógicamente es parte de lo que tenemos que tratar en todo momento de defender y apostar por ello. Y eso es parte justamente de esta nueva plataforma y estar un poco todos tan cansados de plataformas que nos condicionan, que nos borran información, que nos censuran, que nos quitan. Y trabajamos mucho para tratar de llevar siempre un mensaje amoroso a los demás y un mensaje desde la conciencia. Les digo, perdón, perdón, se cayó el teléfono, perdón, perdón, aquí estoy, aquí estoy. Las cosas del directo, se los digo, Bueno, vivamos en armonía. Entonces, lógicamente, en estos momentos es un momento muy coyuntural el que estamos viviendo como humanidad, y por eso es mucho más importante que nunca la libertad de expresión, la verdad, la honestidad, la impecabilidad. La energía del momento justamente nos demanda, nos exige eso, Y hoy precisamente vengo a hablarte de este tema porque la energía de Virgo, que está muy presente, y todas estas síntomas, tormentas geomagnéticas, llamaradas solares, todo esto lo que nos está es empujando, como te venía diciendo, a verdaderamente ser el autor soberano de tu propia vida, honrándote a ti mismo en amor, en impecabilidad. Y la fuerza que trae en estos momentos planetaria, pues es muy poderosa.
¿Cómo están mis amores? ¿Cómo se han sentido? Bueno, en lo que van llegando, aprovecho para saludarles, buenas noches a todos, Buenas noches a todos los que se van sumando por Facebook. Gracias a todos los que van compartiendo este video porque me ayudan, ayudan a otros y porque la gratitud realmente se demuestra en un haz, cuando yo comparto mi luz, realmente llevo toda esta información y la comparto. Y si lo que Nieves comparte contigo de manera regular te sirve a ti, date por seguro que seguramente a otras personas que están en tu propia comunidad les va a servir. Así que si estás compartiendo este video, te lo agradezco en el alma, te envío un corazón, un fuerte abrazo de mi corazón al tuyo. Gracias por todos tus comentarios, tus saludos, bendiciones, de mi corazón al tuyo. Y gracias a todos por sus likes, por estar aquí. Bienvenidos a todos los nuevos, porque creo que hay muchas personas nuevas en la comunidad. Estoy, impresionada de todo lo que vamos creciendo y aumentando y estando en una sintonía. Realmente es maravilloso. Bueno, cuéntenme cómo se han sentido este fin de semana energéticamente. ¿Cómo están esos síntomas? Cansancio, agotamiento, dolores de cabeza, hinchazón, malestar estomacal, ¿qué han sentido por ahí? El sistema nervioso ha estado muy, muy tremendo, el agotamiento, el insomnio, definitivamente, Patricia, ha habido mucho insomnio, noches de quedarnos, hasta las 3 de la mañana. Para mí, por ejemplo, ha habido noches de quedarme hasta las 3 de la mañana o 4, pero con una particularidad, no en un estado de cansancio o de agotamiento, sino en un estado de altamente conectada, de ser muy productivas esas horas, de realmente estar en una conexión de alta frecuencia donde me bajaron cantidad de paquetes de información. Cantidad de información, guía, creatividad para nuevos proyectos, ideas, muy conectada, alta conexión cósmica. Muchas personas están teniendo sueños muy locos, aún en todas las circunstancias, sueños con entidades de otros planos, sueños con realmente hermanos galácticos, y es parte de este proceso donde la familia galáctica está empezando a conectar contigo. Entonces, en la medida en que tú estés lista en este plano, hayas limpiado vestiduras, trabajado con tus cuerpos físico, mental, emocional, etérico y espiritual, los paquetes que vas a empezar a bajar de información, y el acceso que vas a empezar a tener va a ser muchísimo mayor. Cada vez, ¿no? Cuando empiezas a conectar con tu yo soy, con tu yo cuántico, con tu gemelo multidimensional, empiezas a acceder a información cada vez más privilegiada. Y eso te convierte en algo que es muy poderoso en estos momentos energéticamente, porque las energías que estamos teniendo en estos momentos, que todavía el fin de semana, el sábado, domingo, fue la luna nueva en Virgo, pues lógicamente nuestros pensamientos están súper álgidos a todo lo que da, porque Mercurio, que es el regente de Virgo, nos pone a pensar, y antes de entrar en retrogradación, nos pone y nos dinamiza, todo lo que son ideas, creaciones, nuevos proyectos, nuevos emprendimientos, que obviamente en este proceso de retrogradación en el que van a entrar y en el que están todos los planetas, nos pone a revisar, pero de momento nos trae información a todo lo que da. Y este es un momento de alta potencia de manifestación, de entrar en bendición y manifestación de manera mágica, porque es un momento de trabajar la magia, de trabajar las intenciones. Es hora de organizarse, de empezar a crear un plan de acción. Es momento de darte cuenta cómo está tu enfoque, si estás enfocado, por más signos que haya de dispersión y de pronto estar acá o allá,
ese momento de empezar a poner foco, en donde pones tu enfoque, tu atención e intención crece y acontece. Porque lo que empieces a generar, lo que empieces a gestar en estos momentos, bella alma, va a ser muy importante. Muchas cosas se cierran. ¿Y por qué digo reordenarse? Porque es volver a tu orden interno, volver a un orden que sea ordenado, es volver a ordenarte, pero en conexión con el ser, ordenarse. El ser toma la punta de lanza, y lo cual representa que tu alma y tu cuerpo causal están alineados para dirigir tus pasos. Entonces, realmente hay que eliminar ya todo lo viejo. Muchas cosas se caen, muchas cosas ya no se sostienen, muchas situaciones van cayendo automáticamente. Relaciones, trabajos, viejas formas, pensamiento, darte cuenta de que de pronto estabas en trabajos o en relaciones que ya no encajan, ¿eh? ¿Por qué? Porque esta energía de Virgo que te conecta con tu parte creadora, con tu parte más sensible, con tu parte más femenina, realmente te pregunta qué tanto te estás honrando a ti misma, qué tanto estás permitiendo que espíritu fluya a través de ti, que la fuente divina se manifieste en ti, y qué tanto eres tú quien se sabotea a sí misma y va en contra suya en todo momento. Entonces, en estos momentos, es como si te estuvieran dando así, calambrazos, o descargas, o flasheazos, donde son momentos de mucha luz, de wow, esto no lo había visto así, o no lo quería ver así, esto no tenía esta percepción, y ahorita voy a hablarles de todo lo que representa esta nueva visión, que representa un cambio de percepción, que representa lógicamente una gran transformación en todo lo que representa ver más allá de las formas. La percepción es una visión diferente desde un nivel más elevado de conciencia, y este momento lo que te empuja, lo que te invita, como les decía el otro día, es como estar en un precipicio y necesitas ya atreverte y dar el salto, donde dejes de ser un espectador de tu propia vida y realmente te conviertas en el autor soberano de tu propia existencia. Y fíjate que no digo de tu propia vida, sino de tu propia existencia. Y la existencia es eterna. Entonces, lógicamente, vienen retos, vienen elecciones, vienen decisiones, vienen nuevos comienzos, y estas semanas tratarán de empujarte a tu propio ser, a que elimines cualquier miedo, cualquier bloqueo, a que te atrevas a tomar esa terapia que por tanto tiempo has estado necesitando, sabes que la necesitas, sabes que es momento de hacerte cargo de tu vida, y ser el autor responsable y soberano, y lo has estado todo posponiendo porque hasta ahora no te has dado tiempo de hacerte cargo de ti mismo. Y ahora la vida te va a empujar a que tomes elecciones, decisiones, cambios de trabajo, cambios de relaciones, cambios de pareja, cambios de residencia. O sea, vienen nuevos comienzos. Entonces, ¿de qué se trata este momento? Pues de abrazar la vida y fluir tal como viene. En realidad, de abrazar la incertidumbre, porque te va a llevar también a evaluar en todo momento cómo estás cuidándote a ti mismo, qué hábitos tienes, qué necesitas reevaluar o revalorar en tus negocios, en tus emprendimientos, en tus finanzas, en tu forma de relacionarte con las personas, con las formas en que venías gestando y dando vida a las formas en que tú generabas recursos, o generabas relaciones, o desde dónde te relacionabas, todo va a cambiar,
todo se va a mover. Entonces, hay en estos momentos, en esta luna nueva, que representa justamente a la diosa y está alineada con Marte, este que es el guerrero en acción, que es regente de Aries y que ahora está en Géminis y va a estar hasta marzo del año que viene en Géminis. Entonces, esto significa que hay mucha energía masculina dentro de ser una energía muy femenina, creadora y creativa, que te va a llevar a ser sensible y a querer buscar diferentes opciones. Esto te lo da Marte, diferentes opciones para cambiar los resultados que hasta ahora has venido teniendo. Entonces, las formas de comunicación, las formas de relacionarte, todo va a cambiar. Entonces, es el momento de aprovechar estas energías, todos los dones, todo lo que te trae para este ciclo, porque te invita a romper, a despertar y a liberar. Y va a haber despertares masivos, o sea, de gente que hasta ahora te había tachado de loco porque tú estabas hablando de toda la espiritualidad, y de pronto van a sentir como un llamado especial de decir, ay, pues, ¿de qué estás hablando? Suena como muy interesante. A ver, cuéntame un poco más de eso, ¿no? Entonces, es un momento de romper, de despertar, de liberar. ¿Para qué? Para construir algo nuevo, bella alma, desde el corazón y por el mayor bien de todos. O sea, la energía esta te invita a construir algo, a renacer, a reinventarte, a realmente en este renacer volver al ser con todo su esplendor, como debió haber sido siempre, con masculino y femenino, amándose, integrándose en equilibrio, en balance. Y si bien hay algunos aspectos que son de mucha tensión, cuando son aprovechados y vistos desde el amor, es el momento de dar a luz tu propia luz, de realmente ponerle luz a tu vida, a tu día, a tus proyectos, a lo que tú eres, de empezar a atraer al presente esa pieza, esa ficha que solo tú, bella alma, tienes para aportar. Y si tú no te has dado la oportunidad de realmente aportar tu ficha, te van a mover el tablero para que dejes todo y tires todo y realmente aportes y des desde el corazón y desde tu alma lo que viniste a dar en este momento de tu existencia, y que no siempre está relacionado con puro dinero, sino realmente con servir, con hacer el servicio y realmente estar en la misión que te corresponde y hacerte cargo, como semilla estelar, de poner las piezas que vayan surgiendo. Y esa pieza no siempre tiene que estar en el centro, puede ser un lateral, pero el que tú pongas esa pieza en su lugar da origen a que el siguiente pueda poner la que encaja. Si tú te guardas esa pieza, y tú no pones esa pieza, y tú no te atreves por cobarde, por lo que tú quieras, realmente lo que estás impidiendo es que el proceso evolutivo completo se dé. ¿Por qué? Porque el vecino no puede poner la pieza, el otro no puede poner la suya, el otro no puede poner la suya, porque tú, estás acobardado, sin dar el siguiente paso para tu propio crecimiento evolutivo. Entonces, es momento ya de dejar de ser espectadores no comprometidos y realmente dar un paso al frente y decir, yo me sumo a la acción. Yo estoy aquí para tener un mejor planeta, para co-crear un mejor planeta, para llevar a la humanidad al siguiente nivel, para dar y aportar con mi ficha, con mi pieza, lo que esté en mi mano. No importa si lo voy a hacer mejor o peor, o sea, voy, juego, le llego a la situación. Y esto es sumamente importante, porque ya no te puedes quedar comiendo palomitas y diciendo, bueno, pues que todo el mundo vaya a los síntomas, y que todo el mundo, y ahí cuando esto, uy, sí, a mí también me duele mucho, y entonces ahora nos subimos todos al barco. No, mi amor. Este proceso de ascensión es individual y es desde la conciencia.
lógicamente vamos a co-crear un nuevo planeta con un nuevo nivel de conciencia donde se requiere que cada uno aporte lo que trae en su interno. Entonces, realmente es un momento de dejar de pensar o de decir, ay, a mí no me importa eso, ay, yo no tengo nada por hacer. Aquí todo el mundo tiene algo por hacer, ¿eh? O sea, no esperemos que los gobiernos nos resuelvan, porque los gobiernos son los que nos han metido en todo el zipizape en donde estamos metidos como humanidad, y lo único que nos suben, lo único que nos hacen es elevar impuestos y como dice la palabra, impuestos, te lo imponen. Entonces, dejas de querer que vengan a salvarte los mismos que te están ahogando. Entonces, es momento de que realmente agarres tu bastón de mando, hables tu verdad, enfrentes tu situación y te hagas el ser soberano y expreses tu autoridad, seas el autor de tu propia existencia. Eso es fundamental. Entonces, es un momento donde ya no puedes quedarte al margen, Realmente todos tenemos que accionar, todos tenemos que compartir la información, todos tenemos que ayudarnos. Si tú resuenas con esta información, y con tanta otra que hay, compártela, llévala, si ven o no ven, si lo escuchan o no lo escuchan, de verdad, tú ya hiciste lo que estuvo en tu mano, y eso es lo importante, Tú ya sembraste tu semilla. Lo que hagan los demás no es asunto tuyo, ni te importe. De eso, olvídate. Pero tú pon y siembra tu semilla. Y esto es bien importante, porque cuando cada uno de nosotros comparte lo que le ha movido, generas conciencias, despiertas, despiertas. Y yo, que llevo mucho tiempo en este camino, hay mucha gente que desde hace muchos años me llamó loca. Y hoy, todo el mundo me pregunta, oye, Nieves, ¿y qué va a pasar esto? ¿Y qué sabes de esto? ¿Y qué sabes de lo otro? ¿Por qué? Porque realmente, mi locura, siempre lo he dicho, ¿no? Me quedo con mi locura, que además es la mejor cacuna sobre la estupidez humana, ¿no? Entonces, realmente, mi locura me ha salvado en tantísimas ocasiones, de tantas cosas, que realmente seguir este camino, realmente el camino de la conciencia, el camino de la evolución, el camino del amor, el camino de la alegría, me ha llevado a vivir experiencias con una percepción y con una visión absolutamente diferente. Entonces, los guerreros de esta nueva energía, los que tienen que abrir brecha, somos cada uno de nosotros los humanos. Nadie va a venir a salvarnos. Necesitamos hacer cada uno nuestra chamba. Entonces, nosotros tenemos que llevar la luz y ser la luz que queremos ver en el mundo, Entonces, estamos viviendo un momento muy fuerte y realmente tenemos que tomar acciones diferentes. Entonces, hay momentos claves en estas fechas que se vienen que serán puntos cruciales para hacer elecciones, Tus elecciones serán fundamentales, Porque realmente, a medida que vamos avanzando en este viaje de ascensión, vamos a ir encontrando cada vez más puntos coyunturales, que esto, cada opción traerá ascenso o traerá retraso. Unas cosas te acelerarán y otras cosas parece que te darán tres pasos para atrás. En realidad no hay decisión correcta o incorrecta, Simplemente es que el camino se haga más largo o más corto. Esto es variable y esto dependerá de la elección que tú tomes en cada momento. Porque estos momentos vendrán a ponerte a prueba tu integridad, Y esto es fundamental que lo entiendas. Tu integridad y tu compromiso con el camino espiritual, con el camino del despertar, con el camino del corazón. Entonces, puede ponerte en fricción, en choque con el trabajo, o con la economía, o con el cónyuge, o con la familia, o con situaciones que te muevan y te cimbran todo. Entonces, la decisión puede depender a veces poner en orden tus prioridades, y ahí representa. Por eso le puse a este video la importancia de ordenarse. Porque
Si tú deseas acelerar a veces tu realización y tu despertar y tu camino espiritual, lo que te puedo decir, como parte de lo que me han dicho siempre los maestros, que es parte de este camino, es buscar en tu corazón, la esencia divina. ¿Y qué te dice esto? ¿Qué te señala? ¿Qué te trae paz? ¿Qué te trae armonía? ¿Qué te trae esta conexión divina dentro de ti? Entonces, el camino sería lo divino primero, ¿eh? Lo divino primero, que yo siempre lo conecto a mí, yo soy. Yo siempre lo conecto con mi eje central, donde digo, por encima de todo, elijo la paz. Entonces, ¿qué es la situación que más paz y armonía traería a mi corazón si tengo que tomar una decisión? Entonces, esa es el orden de prioridades primero. Luego, el segundo punto es pensar en las personas. Si tengo que tomar una decisión, ¿cuántas personas se ven involucradas en esta situación y desde dónde es mejor tomar la decisión? Si es una decisión que solo me afecta a mí o es una decisión que afecta a bastantes personas. Cuantas más personas se vean beneficiadas con esa situación, esa situación, me dicen los guías, esa situación está bendecida. Entonces, actúas a través de la sabiduría, llevando el bien mayor a todos los involucrados. Y eso, por ende, trae abundancia en bienestar para el bienestar de todos los que rodean. Entonces, la última circunstancia que uno puede pensar es el dinero, que luego la gente se va con la finta de primero el dinero y todo lo demás es lo último. Entonces, el camino es al contrario. A mí siempre, como lo digo en mi libro, el camino siempre es ser, hacer, tener. Cuando tú eliges desde el ser, desde la voz del corazón, ahí no te equivocas. Entonces, esto significa que a través de tu divina presencia yo soy, y a través de esa conexión contigo mismo, también te honras a ti mismo. Entonces, todas las personas a tu alrededor te seguirán. ¿Por qué? Porque si tú te estás deshonrando, te estás desvalorizando, te estás faltando el respeto, realmente todo el mundo lo hará. Entonces, como te cuidas, serás cuidado. Esto es innegable. Entonces, cuando vivimos una alineación tan fuerte y tan tensa como la que vamos a estar teniendo y sintiendo estos próximos días hasta la semana que viene de forma poderosa, necesitamos buscar en el equilibrio de nuestros corazones, ¿eh? Es un momento muy importante porque todo lo que actuemos desde el corazón y todo lo que revisemos desde el corazón será, no tendrá tanta necesidad de revisión, porque toda la retrogradación planetaria es una gran oportunidad también, nos va a poner a revisar nuestras vidas, a reordenarnos, a reflexionar, a recapitular qué necesita cerrarse y liberar, qué necesita ya ponerse en orden y qué ya no quiero en mi vida, ¿eh? Si algo ya no es para tu mayor bien, se te va a estampar así de tal grado que vas a decir, ay Dios mío, ¿por qué no me hice cargo de antes de esto? Pues ese es el momento. Es un momento para reprogramarse, ¿eh? O sea, si bien te va a bajar mucha información, vienen unas semanas donde todo lo que se trata es volver a programar, reprogramarse, rediseñar, reordenar, recalibrarse, restaurarse, reequilibrarse, reflexionar. O sea, realmente en estas próximas semanas es volver a revisar todo. Todo. Todo lo que quieres. Porque eso será crucial para los próximos años de tu vida. No te hablo de 6 meses con esta luna nueva. Te hablo de darte cuenta que necesita restaurarse en ti, reordenarse a fondo y llegar hasta las profundidades de ese sótano, porque muchas memorias se van a volver a hacer presentes. Muchas cosas que tú decías, ay Dios mío, pero si yo ya trabajé esto, bueno, pues no, algo quedó
metido debajo de la alfombra y es momento de que busques una alternativa, busques terapia, busques algo, porque se van a estar recurrentemente presentando hasta que te hagas cargo y te ordenes, ¿eh? Realmente, ¿para qué? Para que entres en equilibrio entre tu energía femenina y masculina, verdaderamente desde la parte amorosa, ya dejes de luchar contigo, ya deja de convertirte en tu propio enemigo, para que entres en balance. Entonces, es momento de darte a ti mismo lo que necesitas amorosamente y tomar las acciones pertinentes, porque es una energía muy creadora, muy creativa, muy fértil, y se ve mucho más claro el panorama de los caminos nuevos. Hay fluidez en alineaciones que se van a dar esta semana que te permite que se den las cosas, ¿eh? Aunque luego tengas que revisar los puntos y cómo hacerlo mejor y cómo... Eso ya serán los detalles, ¿eh? Pero ya las ideas, atrévete a echarte a volar. Atrévete a poner tu pieza. Atrévete a darte con estos beneficios que tenemos con esta energía, que es energía de emprendimientos, con Marte en Géminis, que tiene a fin de semana un sextil a Júpiter, así en Aries, que te dice, venga, lánzate ya, no dudes de tu poder, ¿eh? Es un momento de atreverse, de extroversión, de liberarse, te vas a atrever a hacer cosas que tú misma o tú mismo no vas a dar crédito, ¿eh? Es una energía de ser soberanos, de ser autores soberanos, con humildad, con amor, y empieza una danza maravillosa que se está gestando en los humanos, porque se activa realmente la Kundalini, se activa esta energía de transformación donde el femenino y el masculino se van a integrar, y esto te permite que la recodificación de tu ADN cósmico realmente fluya a una nueva visión, a una unidad, a una danza mágica entre el yo y los demás, entre mi yo superior y el yo superior de los demás. Entonces entra el fenómeno ya no solo del amor, sino del ágape, que verdaderamente es lo contrario absoluto del apego, ¿no? Es el amor más elevado, es una sintonía mágica que te permite co-crear y manifestar desde un equilibrio interno, una paz, una armonía, donde sacas al co-creador que llevas dentro. Entonces, realmente, este es un tiempo de hacerte responsable, actuar impecablemente, cuidar lo que expreso amorosamente, darte cuenta de lo que sentimos, lo que sientes, el sentimiento. La mente sintiente, el corazón tiene que estar en armonía, La mente y el corazón tienen que estar en armonía y en sintonía para realmente llevarte al nivel más elevado, ¿no? Entonces, te van a empujar a salir de lugares también donde no estás siendo valorado, donde no estás siendo apreciado, donde te va a abrir los ojos y vas a decir, pero Dios mío, ¿qué hago aquí? O sea, estoy como ultrajándome a mí misma, estoy permitiendo abusos, estoy permitiendo que pasen por encima de mí y de mi propio ser. Entonces, realmente es un momento muy poderoso. Estamos en medio de llamaradas solares, las más altas, las frecuencias más impresionantes, que realmente están impulsando a que liberemos todo lo que ya nos sirve, ¿eh? Entonces es un momento muy fuerte, bellas almas. Si necesitas descanso, date descanso. Si necesitas darte baños de agua para estar en mejor sintonía, agua con sal, date tus baños con hierbas, contacta con la naturaleza. El fin de semana estuvo mega intenso, El flujo solar se ha disparado. Las eyecciones y plasma que estamos recibiendo en el planeta son nunca vistas, Entonces, de la misma forma, si tú ves el de la NASA que iba a salir y se ha tenido que cancelar todo, porque en estos momentos nada entra y nada sale del planeta, porque todo está controlado para que realmente
sea la humanidad la que esté haciendo su cambio y no intervengan entidades extrañas, ¿no? El índice de las tormentas geomagnéticas ha sido súper poderoso, entonces requiere que tu cuerpo descanse, requiere que te honres, requiere que no haya esta lucha interna todo el tiempo, porque lógicamente, como se los dije, su sistema de salud, su sistema nervioso se puede ver afectado, ¿eh? Como lo dije en el último video y en el anterior, cuando hablé de todos los síntomas y de todas estas nuevas frecuencias, ¿eh? Entonces, los síntomas son muchos, mis amores. Cansancio, agotamiento, lo vimos en el video anterior a profundidad, en los dos videos anteriores. Entonces, cada persona no es que sienta lo mismo. Cada persona, según su propio nivel de conciencia y su trabajo personal realizado, siente diferentes síntomas. Entonces, lógicamente, ¿qué pasa en estos momentos? Que se hacen más intensos con toda la situación que estamos viviendo. Cada uno de nosotros es único, ¿eh? Entonces, lógicamente, no se trata de decirte que cada hora y media cambian los síntomas, porque esto es una tontera, ¿eh? Esto realmente es muy agudo en determinados momentos, muy puntualmente. Y lo que sí vamos a sentir puntualmente es una gran expansión del chakra corazón, del cuerpo causal, en las dorsales y de todo lo que representa cuello, hombros, todo lo que representa el sistema límbico, porque la glándula pineal, que también muchas personas están empezando a sentir como palpitaciones, como presión, esto es porque se está activando todo el puente antacarana de manera poderosa. Entonces, lógicamente, hay migrañas, hay dolores de cabeza, hay cansancio, hay pitidos en los oídos, hay mucho pitido en los oídos porque estamos accediendo a frecuencias de una octava superior de conciencia. Y lógicamente esto genera muchos cambios en el ADN y algunas personas tienen mucho malestar. Pero como les dije el otro día en el video, lo importante es qué hago yo. Y también véanse el video si tu campo de energía está roto, porque si tu campo de energía está roto y traes parásitos astrales y traes energías de baja vibración y eso te hace que estés mucho más agotado, mucho más cansado, entonces tienes que verdaderamente revisar si tu campo de energía está roto. Ahí te dejé un video específicamente y te dejé un ejercicio para que lo hagas diario y llenes todos los espacios que puedan estar resquebrajados o que haya fracturas en tu campo energético. Esto es muy importante, que le des la relevancia absoluta y que compartas ese video con más personas, porque nuestro campo de energía, simplemente estoy sentada al lado de una persona que está todo el día y qué horrible y no sé qué y me hizo y bla bla bla, y mi campo de energía se ve invadido con esa persona y se ve contaminado. A ese grado llega, y cuando tú de pronto estás muy bien y dices, uy, pues yo venía con muy buen humor y me la estaba yo pasando y tenía tan buenas ganas y de pronto se sentó alguien, pues su energía te contaminó, y de pronto te sientes cansado y de pronto estás agotado y de pronto te duele la cabeza y de pronto te cambia el humor y te pones con un humor de perros y dices tú, pero esto es mío, pero si yo estaba muy bien, Y ahí es donde tienes que empezar a darte cuenta cuándo es mi energía y cuándo es la energía de los demás, y cuándo me estoy viendo con interferencias, intervenida, estoy siendo interferida e intervenida por energías tóxicas de los demás. Y esto automáticamente baja mi vibración. ¿Y qué pasa cuando baja mi vibración? Que en el momento en que yo bajo mi vibración me vuelvo vulnerable, Me corro el riesgo de enfermar, me pongo densa, me pongo malhumorada, me pongo irritable, me pongo enojada, y mi frecuencia vibracional cambia. Entonces, dejo de ser manifestadora, dejo de ser co-creadora, dejo de estar en armonía y en sintonía, lo mismo cuando mezclo mis campos energéticos a través de las relaciones y a través de las personas con las que me relaciono,
o con las que duermo. O sea, en todos los sentidos tengo que verlo. Entonces, lógicamente, empiezan a sucederme cosas que antes no me pasaban. ¿Por qué? Porque las energías se mueven y se mezclan y hay que estar limpiándolas constantemente. Entonces es muy importante. Entonces, tú sabes que eres luz, es parte de lo que tienes que trasminar y es parte de lo que necesitamos trabajar. Entonces, normalmente esta energía va a estar todavía potentemente y en aumento estos días. Se va a sentir porque aunque estamos al fin del portal, bueno, los portales ya no van a parar, y van a estar intensos energéticamente, las llamaradas solares no van a parar. Entonces, por lo menos nos espera otros 5 o 6 días de fuerte impacto en el planeta, en el campo electromagnético planetario y la magnetosfera terrestre, saben que afecta a todos nuestros cuerpos y realmente a nuestro campo electromagnético. Entonces, los síntomas, muy poderosos. Les he dejado muchos ejercicios para ayudarse con la energía. Tapar su ombligo, realmente hacer conexión con la naturaleza, usar los aceites esenciales en el ombligo, realmente ayudará a que toda la zona, detrás del ombligo tenemos una zona maravillosa que todavía sigue vigente, que es el pechotti. Pero ¿qué pasa? Todo eso te conecta con los miles y millones de ramificaciones nerviosas a lo que es la versión original del ser humano. Atrás del ombligo están todas esas ramificaciones nerviosas que se resecan, porque normalmente no tienen el cuidado y el tratamiento y nunca los cuidamos. Cuando te empiezas a poner aceitito todos los días ahí, empieza a hidratar. Usa el aceite, cada aceite tiene una condición que te ayuda para diferentes cosas. El aceite de coco es maravilloso porque realmente ayuda muchísimo en muchísimos aspectos. Pero cualquier aceite te va a ayudar, te va a empezar a nutrir, a hidratar, a generar que todo tu sistema realmente esté lubricado, ¿eh? Y esto va a ayudarte en los tendones, en los músculos, en el sistema óseo, en el colágeno, en absolutamente todo y para todo. Yo lo hago todas las noches, ¿eh? Y verdaderamente no saben cómo me ayuda. Se lo recomiendo ampliamente, ¿eh? Taparte el ombligo. Hay muchas cosas que les he dejado, todos los ejercicios que les dejo, que son simples, que son sencillos, es para que los hagas pues lo más diario que tú puedas y realmente dejes de sufrir tanto los síntomas y realmente este proceso lo hagas más llevadero, porque no se trata de estar tomando cosas, sino con pequeños ejercicios que te van a ayudar y con pequeñas cosas que te van a traer alternativas de solución de alto nivel. ¿Para qué? Este es un momento donde todo lo que te está llevando en esta gran transformación, en este gran proceso de transición que estamos teniendo, es a comprender, que todo es cambiante. En este universo todo cambia, en nuestra vida todo cambia, Gracias a todos los que han enviado estrellas, se los agradezco en el alma, Me ayudan mucho. La existencia, la vida es cambiante, entonces realmente hay que rendirnos al proceso y permitir que la transición que estamos haciendo y viviendo, que es todo un cambio, esta gran transformación que nos permite ver más allá de las formas, realmente que suceda con facilidad, con elegancia, con gracia, realmente desde el amor. Entonces, esta transición que pues es el paso de una etapa a otra. Representa también un duelo, representa dejar ir, al viejo yo, dejar ir a personas, dejar ir a situaciones, dejar ir en desapego a todo lo que ya no está en sintonía para mi mayor bien. Y entonces hay que aprender a vivir el duelo, hay que aprender a vivir desde el atender, entender, comprender. Y realmente soltar y liberar, ¿eh? Sí,
todo esto me sirvió, todo esto me ayudó, todo esto me dejó, maravilloso, pero hoy ya no suma a mi vida. Hoy, bendigo lo que me dejó, lo agradezco y tengo que seguir mi camino. No puedo seguir jalando muchas veces a las personas porque cuando yo quiero subir una escalera y voy jalando a alguien, realmente no estoy permitiendo mi propio crecimiento y mi propio paso evolutivo porque quiero llevarme a alguien conmigo y eso es apego, eso no es amor. Entonces, lógicamente, cada quien tiene su paso, ¿eh? Entonces, esta transición que vivimos implica cambios, ¿eh? Cambios que hay que aceptar, que hay que abrazar, abrazar la incertidumbre. Y entonces, la mayoría de las personas, yo me encuentro con que tienen mucho miedo al cambio. Hay mucha resistencia. Entonces, queremos que siempre las cosas permanezcan iguales, queremos que no nos saque nada de nuestro estado de confort, de lo que hemos creado en nuestro alrededor, en nuestra vida, que nada se mueva, ¿eh? Y que además te queremos tener el control de todo, ¿no? Y de todo lo que sucede. Entonces, lógicamente, esto es como si estuvieras construyendo una casa de naipes, pues haces así, con cualquier cosa todo se cae. Y entonces hay que aprender a abrazar la incertidumbre y que los cambios es la única constante en la vida, ¿no? Entonces, esa es la única certeza, es de que todo cambia. En este universo todo cambia, la vida es un cambio y el cambio es necesario para dejar espacio a lo nuevo, es absolutamente imprescindible, Entonces, dejar que lo viejo se vaya, no podemos seguir queriéndolo sujetar. Entonces, para tu propio crecimiento, para tu propia evolución, para tu propio desarrollo, es necesario que ocurran los cambios, porque si no te quedarías estático, no crecerías, no aprenderías, no evolucionarías, no te atreverías. Entonces, por supuesto, la ley del cambio es una ley universal, que es fundamental. Entonces, este proceso como seres humanos que estamos viviendo es un proceso de transición muy intenso que representa que las cosas se mueven, mutan, se transforman, o sea, no hay manera de que pueda permanecer invariable en el tiempo, Entonces, lógicamente, en la medida en que tu nivel de conciencia, y es donde entra la percepción, realmente cambie, las cosas van a ser para ti mucho más fáciles. Cuando tú empiezas a tener una percepción, una visión más elevada, y empiezas a convertirte en la autoridad y en la propia soberanía, en esta nueva energía, definitivamente todo cambia, Porque realmente es un momento donde empiezas a darte cuenta que era necesario, que lo que estamos viviendo, perdón, pero es que está a punto de caerse otra vez el teléfono, entonces ya no sé si es que no engancha o qué, pero de pronto me hace unas cosas que ya van varias veces que ha estado a punto de caerse el teléfono. Las cosas del directo, mis amores, Entonces no sé qué está pasando en ese tripié, pero bueno. Realmente es momento de cambiar la percepción, cambiar la visión a un nivel de conciencia más elevado. Entonces esto me permite tener una forma de percibir el mundo que lo que yo percibo como real se me va a desbaratar porque me voy a dar cuenta que es parte de la ilusión misma que yo he creado, Y ahí es donde vamos a darnos cuenta que nada de lo que vemos es real y que en la Matrix justamente es creada según mi propia visión y según mi propio nivel de conciencia. Cuando yo elevo mi nivel de conciencia y mi propia visión y percepción, empiezo a describir y empiezo a descubrir que la interpretación que yo le doy al mundo nada más depende del tipo de creencias, pensamientos, formatos y que todo ese caos que aparentemente se mueve a mi alrededor es necesario para que adopte un nuevo giro absolutamente todo, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, nos alineamos y empiezas a entrar en equilibrio y en armonía y
empiezas a darte cuenta que entre el mundo sutil y el de la materia están muy cercas realmente, y que realmente cuando cruzas las capas de la ilusión empiezas a darte cuenta qué será lo que es real y qué es lo que no, y qué es lo que es profundamente el concepto o el viaje que representa parte de tu propia percepción. Entonces, esta energía lo que nos recuerda o lo que nos habla en este momento es que no puedes hacer juicios, porque toda la visión que tú tienes es siempre parcial, es siempre limitada, es siempre sesgada. No tenemos el cuadro completo. Entonces, cualquier juicio que emitas de cualquier cosa o persona o gobierno o X, realmente está siendo una visión de tu propio ego, de tu propia película, que no te permite ver el panorama en justa medida. Entonces, este es un momento donde realmente nuestra percepción va a ser llevada a mostrarnos cosas que estaban ocultas, pero empiezan a ser reveladas hacia un camino de paz, armonía, en el momento en que tú te pongas en conexión con tu propio mundo interno y empiezas a ver las cosas desde otra visión. Esto te trae el convertirte en el autor soberano de tu existencia, ya que te recuerda que cuando tú realmente como el autor de tu vida no te dejas guiar y gobernar y dirigir, que hagan de ti lo que quiera, realmente te haces consciente, y realmente te haces consciente de entender que la verdadera autoridad es poderosa, es firme, es contundente, pero a la vez, como te decía, integrando tu femenino, a la vez es sabia y a la vez es amorosa, con lo cual tiene la parte femenina y la parte masculina. Eso es realmente usar esta autoridad que permite que sea la energía yin y yang integrada, que realmente se entrelacen. Entonces, realmente, ¿desde dónde expresas? Desde tu propia esencia, desde tu propia divinidad, desde la capacidad de estar completamente presente y consciente en el momento. Y esto realmente te permite percibir y discernir, separar la paja del trigo, que sí y que no, porque esta nueva forma de emerger que vas a tener en la vida y que no te la vas a creer, el cambio que vas a dar, es una autoridad implícita en ti que lidera, que comparte, que nutre, que conduce, que aporta con alegría, con benevolencia, con compasión, con sabiduría, con integridad, y esto hace que la gente se acerque a ti, y esto trae confianza, inspira confianza. Realmente es una energía amorosa, receptiva, y donde el ser y la fuente están en conexión. Para ello se requiere de ti que lo hagas con alegría. No es un castigo, al contrario, es amor, es deleite, es dicha, es gozo. Haz todo aquello que traiga gozo e inspiración a tu alma, porque esa es la llave que realmente te conectará con el niño interior en acción, que abrirá las puertas de tu conexión con la fuente. Y esto, mis amores, es el gran regalo de estas próximas semanas, con lo cual te invito a escuchar este video con suma atención, porque trae frecuencias muy elevadas y sintonía que van a activar dentro de ti varios códigos y activaciones que están siendo descargados en estos momentos. Estas frecuencias realmente traen para ti grandes regalos de liberación, de purificación, para conectarte con esa esencia divina que tú eres. Entonces, este es el mensaje de los maestros, de los guías, de tu familia galáctica y de lo que representa en estos momentos esta poderosa energía que está ingresando. Entonces, se trata de recuperar tu poder,
Se trata de ser el autor soberano de tu propia existencia. Ser esta autoridad representa que la divinidad fluya, ¿eh? Y siendo el yo soy a través de ti, en todas las partes de tu vida, que se lleve esa luz, ¿eh? Elimina para iluminar. Eso te va a llevar a ponerle luz a tu propia luz. Y sé la luz que quieres ver en el mundo. Si yo quiero paz, empiezo a trabajar la paz. Si yo quiero amor, realmente sé el amor que quieres ver en el mundo. Si quieres la paz, sé la paz que quieres ver en el mundo. Si quieres ser esa persona que realmente lidera, gobiérnate a ti mismo. Gobiérnate a ti mismo. Entra en tu propio poder personal, ¿eh? Y sé el autor soberano de tu propia vida. Empodérate. Abraza todas las partes de ti. No las niegues, no las ocultes. Y no las trates de meter debajo de la alfombra, que ya no es tiempo de eso. Al contrario, saca y escombra, ¿eh? Limpia todo lo que tengas que limpiar. Y ayudarás no solo a ti, a tu transgeneracional y a tu descendencia. Y ayudaremos al planeta a limpiar todas esas memorias de dolor, ¿eh? Que necesitan ser limpiadas para llevarnos a todos, con Madre Tierra, al siguiente nivel evolutivo y a la nueva humanidad que todos deseamos desde el corazón. Pues bellas almas, este es el mensaje que tengo hoy para ustedes, reordenarse, momento de volver al orden interno y en conexión con el ser, y ver qué es lo que hay que eliminar para iluminar, qué es lo que hay que soltar para ponerle luz a tu propia vida. Es un momento muy mágico, así que te invito a que no solo sea mágico, sino que generes la alquimia necesaria para que todo esto emerja en ti. Yo soy luz, yo soy paz, yo soy amor. Les amo infinitamente. Un fuerte abrazo de mi corazón al suyo. Gracias, gracias, gracias a todos por sus estrellas, por sus likes, por sus comentarios. Los leo ahorita. Y gracias a todos los que están compartiendo este video. No saben cómo ayudan, ¿eh? Y compartir y bendecir se trata justamente de eso. Gracias a todos. Nos amo. Bendiciones.